Es un sitio que nos llama muchísimo la atención. Después de 2 años aquí estamos. Lo típico que si no lo compras, luego lo acabas comprando en la gasolinera. O suelen ser hoteles de los que dan miedo. Mira, volvemos a casa, ya tenemos todo. Aquí está mi maleta. Os voy a enseñar lo que nos llevamos. Vamos a coger algunos snacks. Esta va a ser la cara que voy a tener. Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel. Y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que me sigáis desde 2020, este vídeo os va a recordar al verano de 2020, porque nos vamos de excursión. Lo hemos decidido sobre la marcha. Ayer por la noche como que se nos puso la mosca detrás de la oreja, pero no miramos nada. Esta mañana nos hemos levantado y mientras estábamos en la cama, en plan despertándonos, ha cogido Pau el ordenador y hemos dicho: tío, si nos vamos a Death Valley, nunca hemos estado. Es un sitio que nos llama muchísimo la atención, que pensamos que es súper buena idea ir ahora en lugar de en verano, porque si ahora hace calor, en verano podemos probar a derretirnos. Así que eso, nos vamos a Death Valley. Salimos ahora en 1 hora y media, 2 horas. Tenemos que hacer un par de paradas. Esta mañana eso, Pau se puso a buscar hoteles, no lo cogimos. Luego por la tarde lo hemos vuelto a mirar y estaba más barato. Yo acabo de salir de la ducha. Esta mañana he estado terminando de hacer el test este. Para los que no habéis visto el vídeo anterior, he tenido que hacerme un análisis médico y en eso se me fue casi toda la mañana. Luego terminé cosas de trabajo y empecé a preparar un par de cosas. Así que os voy a dejar con ese clip. De zapatos creo que solo me voy a llevar estos y las chanclas estas. Si hace mucho calor, lo que sea. Y es imposible ir de excursión sin gorra, así que la gorra también para que no se me olvide. Y eso, preparé un poco mi maleta porque a las 4 y cuarto tenía Orange Theory. Todo el que iba a salir del gimnasio, Pau y yo fuimos a lavar el coche. Y seguramente estáis pensando: tío, ¿quién lava el coche antes de irse al gimnasio? ¿Quién es el tonto que hace eso? Vale, pues nosotros, porque no tenemos parking dentro de casa, o sea, techado, y el coche está súper sucio. La mierda que tiene, más la que le va a caer ahora. Primero, que no nos gusta ir con el coche así, y yo, que grabo desde dentro, y todos los fines de semana decimos: limpiamos, limpiamos, limpiamos. Nunca lo limpiamos porque siempre o vamos de excursión o vamos a la playa. En plan, como que siempre pensamos: ¿para qué lo vamos a limpiar si se va a ensuciar? Pero esto es como: ¿para qué voy a hacer la cama si esta noche me voy a acostar? Total, que no le hemos dado más vuelta y no hemos plantado a limpiar el coche, y ha sido como recordar la infancia totalmente. Dejadme en los comentarios si a vosotros os encantaba ir con vuestros padres a limpiar el coche al túnel de lavado, y me encantaba. Y nada, nos hemos venido a casa, me he duchado y ahora voy a terminar de preparar las cosas. Os voy a enseñar lo que vamos a llevar, rollo estilo camping. Me refiero que queremos llevar, como es muy de naturaleza el plan que vamos a hacer, y normalmente por estos sitios así súper turísticos no nos suelen gustar los restaurantes, tipo el Gran Cañón, y por ahí ya la experiencia nos dice que es bastante comida rápida y comida así. Entonces nos queremos llevar, igual luego caemos en algo, pero nos gusta llevarnos nosotros nuestras cositas, y como tenemos todo el kit del camping, nos vamos a llevar cositas. Tenemos que pasar por el súper a por eso, y también tenemos que pasar por el súper a por una nevera, porque la que teníamos de bolsa de camping, tenemos que comprar una de las duras, se nos ha roto y no queremos irnos sin nevera. Aquí está mi maleta. Yo me voy a llevar este chándal para por las noches, si refresca. Si no refresca, en el desierto suele hacer frío, así que así me curo en salud. No me voy a llevar nada de maquillaje porque creo que estoy ya cogiendo color y luego me parece un coñazo, por decirlo rápido y claro, ir al campo, al desierto, sobre todo al sitio donde hace mucho calor, maquillada. Así que igual sí que me llevo la antiojera, pero del resto creo que esta va a ser la cara que voy a tener. Voy a echar solamente pasta de dientes, los cepillos de dientes, la crema de la cara y serum, el cepillo del pelo, líquido de lentillas. No me voy a llevar este, tengo aquí uno pequeñito. Aquí está la antiojera, máscara de pestañas, y aquí está mi bolsa de aseo el fin de semana. También me voy a coger bikini porque nunca se sabe. Aquí ya estamos poniendo las cosas que nos vamos a llevar. Ahí tenemos el dron cargando, la mochila de Pau, mis chanclas. Me voy a poner un poco de yogur de merienda porque si no, en un rato voy a estar picoteando, y más si vamos al súper, tengo mucha hambre. ¿Nos compensa coger las 2 noches en el mismo sitio? Tiene moqueta. En algunos sí, en otros no. O sea, hay todavía que están peor, que sí que admiten peor, pero no. Ok, vale. Estamos ahora decidiendo a qué hotel ir.
porque es que en estos sitios los hoteles suelen ser o aceptables, muy aceptables y muy caros. Evidentemente el mismo día que quieres ir ya no es sitio, y también no pagaríamos 300 y algo, 400 y algo por una noche. O suelen ser hoteles de los que dan miedo, y los que habéis venido a Estados Unidos y habéis estado de road trip, como que los parques nacionales tienen a lo mejor uno o dos hoteles dentro o alrededor que cuestan dinero porque no hay más oferta alrededor, y luego a lo mejor hay un pueblo a una hora y media, y ahí hay dos hotelillos o un hotelillo, precio más aceptable que el hotelaco que está dentro del sitio. Si nos seguís desde Chicago, habréis visto muchísimos hoteles cutres de carretera, porque es al que siempre acabamos yendo. Ahora estamos decidiendo a cuál ir. Son muchos filtros, cuál es más cutre, menos cutre, y cuál es el que acepta mascota y no acepta mascota. Y como veis, también está aquí opinando del que a ella le gusta y el que no le gusta. Nos hemos guardado también este mapita que tiene dos días. Como hemos tomado la decisión muy rápido de irnos y no sé qué, no sé cuánto, normalmente esto es lo que nosotros preparamos cuando nos vamos de viaje, y si son ciudades así añadimos los restaurantes que nos gustan, las zonas en las que, bueno, pues eso, todo puntitos en el mapa, como que ya vas como con los deberes hechos. Y como hoy nosotros no habíamos hecho los deberes porque lo hemos decidido esta mañana, pues hemos encontrado justo un itinerario en Google. Te puedes descargar los mapas, y si te vas en medio del desierto no hay datos, te los descargas y así los tienes. Lo que estoy haciendo, eso es lo que está haciendo ahora mismo Pau. Os voy a enseñar lo que nos llevamos. Esto es lo que os he enseñado antes de camping: las patatillas, el pan, todo esto ya estaba. Tomate, esto es como una especie de bebida que compré cuando estaba aquí Quique. Melocotón y jengibre, y es como vino rosado con agua con gas, cosa rara. Aquí lleva Pau también cervecita, plátanos para el desayuno. Esto es pasta que tenía cocida. Esto es zanahoria para Gigi, para mezclársela con el pienso. Estos son alcaparras, huevo duro. Dejad en los comentarios quién se acuerda de esto, por favor. Otro viaje mítico. Aceite de sal y pimienta. Y aquí más huevos que acaba de hacer Pau. Vamos a meter las maletas y las mochilas en el coche. Vamos a dejar la comida aquí. Vamos a ir a comprar las cosas que nos falten y también la nueva neverita. Volvemos, metemos esto y ya nos vamos. Vamos a meter las maletas y todo ahora porque hay más luz y básicamente lo puedo grabar. Poco se habla de lo limpio que está el coche, Pau, ¿eh? Poco se habla. Qué barbaridad. Estas son las que hay en Target, que es la clásica, clásica, clásica. O ya la barbaridad esta, pero esto evidentemente no. Eso tampoco. Queremos algo de este tamaño, la de toda la vida. Esta nos parece un poco pequeña. Estamos entre esta, que es la de toda la vida, que no sé cómo se abre, y entre esta, que es más grande, tiene la rueda esta y eso para tirar. Y mirad, la grande cuesta 26 y la pequeña, pequeña, la de toda la vida, 28. Esta siempre se tiene que poner en el suelo. Ya, esto va llenar, lleno de arena, ¿no? No, yo prefiero esta. Ok. Se carga y punto. Me parece mejor. ¿No? Sí. Vamos a coger algunos snacks. Chips, chocolate, lo típico que si no lo compras, luego lo acabas comprando en la gasolinera. Así que ahí lo llevamos también. Ya estamos de nuevo en casa, vamos a organizar todo esto. Y un plan nuevo ha surgido, un cambio de planes. Hemos comprado esta bolsa de chips, yo he cogido estos gusanitos. Los viajes en carretera, la carretera y así, dan ganas de chuminada, y para acabas comprándola en cualquier gasolinera. Preferimos llevar lo que ya conocemos. Desayuno para mañana por la mañana, estos son oatmeal, avena. Hemos cogido dos kombuchas para ahora para el camino, otro aguacate, otro set de estos de avena. Yo me compro el colágeno, pero esto en realidad no se viene para hoy. Nos estaba dando muchísima hambre y estábamos pensando, paramos en el camino, pero no sabes si va a haber cola, si no va a haber cola, si va a haber takeaway, si te vas a tener que quedar en el restaurante. Hemos dicho, mira, volvemos a casa, así Pau se ducha, que no se ha duchado antes, y ha dicho, me ducho luego en el hotel, y hacemos unas pizzas y nos sale más barato. Hemos cogido dos, una para Pau y otra para mí, porque yo quería una y Pau quería otra. La mía estaba muy rebajada, $4 rebajada, me encanta esta, es de masa madre, así que me he cogido otra que se quedará aquí. Y sabemos que seguramente nos sobrará, bueno, pues se mete en la nevera y se guarda para mañana o para pasado, lo que sea. Y luego también hemos cogido chocolate, esta se va a quedar en casa. Y ya está, ese es el plan. Son ya tardecillos, son las 8 y pico, y teníamos pensado salir antes. Pero bueno, en realidad, típico que si hubiésemos parado a cenar, nos hubiese cogido tiempo. Si hubiésemos parado a coger algo por la en la carretera, hubiésemos cogido tiempo. Así que así cenamos, nos vamos con Mío. Y le voy a dar sobre todo un poco así por dentro. Como hemos pasado también por la gasolinera, echar gasolina, y hemos cogido una bolsa de hielo. Y encaja a la perfección. Voy a coger primero las bebidas.
Estas cositas las voy a poner en la cajita, así están como más recogidas. Y también si se inunda de agua por el hielo, supongo que aquí no llega porque está como más alto. Y en la bolsa esta voy a meter todo lo que va en seco. Las papas, vienen las cosas del camping, el aceite y todo eso, la comida de Gigi. Ya está, ya tenemos todo. Estaba mirando cuánto se tarda. Iba a decir sorprendentemente, pero no es sorprendentemente porque tiene sentido que por la noche haya menos tráfico. Y antes ponía 3 horas y algo y ahora pone 2 horas y 20. O sea que es que viene incluso bien, Pau. Estamos comiendo en casa. Más tranquilamente. Vamos más tranquilos, no hay tráfico, que siempre te pone un poco nervioso cuando estás todo el rato parando y acelerando. ¿Les quieres enseñar dónde vamos a dormir? No vamos a dormir en el parque, vamos a dormir a una hora del parque. Nosotros vamos a llegar hasta aquí, que es nuestro hotel. Y esto de aquí es el parque. Ya estamos ahí casi, casi no. Vamos, ese es el hotel. Para justo en la entrada o entrar Pau, yo me quedo aquí con Gigi. ¿Qué os parece la moqueta? Este mueble de cocina aquí suelto, ¿qué es? Para que nos llevemos a casa si queremos. Bueno, está bien, ¿no? Parece que está bien. O sea, nos hemos visto en peores plazas. No, pero bastante peor. O sea, yo no estoy descontento, ¿eh? Yo no, yo tampoco. A mí sobre todo es que la sábana y todo, la cama, me parece que está bien. Vamos a ver el baño. La mitad está en la habitación y la otra mitad, esto es muy típico. Está bastante limpio, tío, el suelo y todo. Está bien, Pau. Ya estamos preparados para dormir. Me estoy acordando ahora, haciendo memoria, uno súper emblemático fue el de la ruta 66, ¿te acuerdas? Que estaba todo lleno de ruta 66 por todas partes. Ese fue también súper gracioso, estaba en mitad de la nada, era un pueblecito que era una calle, súper gracioso. Pero ilusionados con el fin de semana de ver el parque este, era... Alguna vez no lo habíamos planteado, sobre todo cuando vinimos a Las Vegas, que fuimos primero a Palm Springs y en aquel viaje. Nos planteamos hacer una parada en este parque, pero era como apretar demasiado y nos fuimos directo al Gran Cañón, así que pues eso. Después de 2 años aquí estamos. Y nada, mañana os contaré 1.000.000.000 de historias, así que suscribíos al canal para no perderos esos vídeos. Compartid el canal con todos aquellos a los que les guste Estados Unidos y viajar y los vlogs de viaje. Dejadme en los comentarios si estáis ilusionados con que vuelvan los vlogs de viaje. Y nada más, que yo os mando un beso súper grande y que como siempre nos vemos en el siguiente. Chao.